Arrancamos una nueva entrevista para toda velocidad y en esta oportunidad estamos con Alejandro y Guillermo en esta exposición de Hurlingham. Bueno, comentanos un poco primero, Guillermo, qué estamos viendo acá, cómo surgió esta idea de hacer esta exposición. Mira, muy simple. Esta es una exposición que se hace anualmente, donde aprovechamos para hacer dos eventos. Uno es una caravana o tour de clásicos. En este caso es el quinto tour de clásicos. Ya lo hemos hecho 5 veces. Y festejamos el cumpleaños número 15 de la Fundación de la Barra. La Barra de los Clásicos es un club de autos clásicos, como lo indica su nombre. Es Automoto Club, con lo cual se admiten también motos y cualquier tipo de vehículo motorizado. Aunque para ser socio de la barra no es necesario tener un auto antiguo, sino que también que solo que tengas pasión por ellos y que te guste la historia de los autos, ¿verdad? Y bueno, comentanos un poco también, Alejandro, cómo te sumaste a esta iniciativa, cómo surgió, y bueno, y comentanos un poco tus raíces del automovilismo, cómo naciste y cómo te gustó. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien dijiste, la pasión por esto nace cuando uno nace. Ya de pequeño me apasionaban los automóviles, década del 70, en mi caso. ¿Cómo me sumé a la barra? Bueno, hoy es un... En esta oportunidad tenemos, bueno, la triste noticia que hemos perdido uno de los socios fundadores de este club, quien fue quien me trajo y me hizo acercar a que yo forme parte de esto. Fue el que me insistió y el que me dijo, mira, tenemos un club, venite, trae tu auto, aceptamos autos clásicos, yo tengo un Torino. Y bueno, y en enero, lamentablemente, este hombre que fue muy querido y es querido por todos, bueno, no lo tenemos más entre nosotros. Bueno, pero esta exposición es una forma de, bueno, de seguir el gusto del automovilismo que él tenía y que nosotros seguimos teniendo, y es una forma también de admirar algo que empezó y algo que sigue. Seguramente, sí, seguramente. Esto lo llevamos en la sangre todos, ¿no? Todo, como bien dice él, no hace falta tener un auto, no hace falta ser una persona mayor, ni hace falta ser una persona adinerada. Con tener el auto y quererlo y darle cariño, acá tenemos autos de todos los valores, de todas las épocas, pero todos son felices y somos felices y nos divertimos con lo que hacemos. Y eso es lo más importante. Lo más importante, vivir. Mantener, como dice acá el amigo, mantener vivos los autos. Exactamente. Y bueno, Guillermo, para cerrar esta nota, ¿cuál fue uno de los autos que por ahí más te interesó al empezar esta iniciativa, este nuevo año de esta exposición? Mira, la idea era tener algún auto que marcara un hito en parte de la historia del automovilismo y demás, y hemos logrado que nos trajesen nada menos que la Coupé Torino número 2 de las originales que tuvieron en Nürburgring. Con lo cual tenemos un pedazo de la historia con nosotros hoy. Y estamos esperando que llegue el piloto que la condujo, que es Jorge Cupeiro, con lo cual vamos a juntar el auto de la historia con el y piloto. El piloto de la historia, que bueno, vos sabés, tenemos cierta veneración por toda la gesta que los torinos tuviesen en Nürburgring oportunamente. Y bueno, el resto de los autos, también hay autos muy icónicos, no sé si te fijaste, pero hay un Chrysler Airflow del año 34, es el primer auto que se fabrica en túnel de viento, y demasiado moderno para su época, fue un fracaso comercial. No obstante, tenemos uno que fue primer premio en autoclásica y está entre los autos nuestros. Y impecable. Impecable, en mejores condiciones imposible. Y de fondo, estamos viendo un grupo de autos que en realidad son los llaman Hot Rods, que no pueden ser considerados clásicos, pero no obstante, yo digo que son los únicos que van a perdurar en autos modificados, porque estos autos no tienen electrónica, con lo cual no tienen la obsolescencia programada que tienen los autos modernos. Es un toque clásico con la personalidad que tiene cada dueño. Además, estas cosas ya se hacían en los años 30, estas modificaciones las hacían en la época, y si vos ves los detalles de los autos que hay aquí, básicamente están hechos a esa época y realmente son joyas, ¿no? Claro, la verdad que son muy buenos todos los Hot Rod y todos los autos que hoy se presentaron a esta exposición.
y la verdad es que queremos felicitarles de a toda velocidad a ustedes por esta exposición, nuestra primera en todo caso, y que la verdad lo disfrutamos mucho y esperamos con muchas ansias próximas exposiciones. Me alegra muchísimo y para nosotros ha sido un honor que ustedes vengan a cubrir la nota, y nada, a todos los oyentes los felicitamos por verlos a ustedes y les agradecemos que nos vean a nosotros. Bueno, también queremos agradecerte a vos por contarnos un poco la historia de cómo comenzó esto, y suerte con próximas exposiciones. Muchas gracias a ustedes, es un honor recibirlos. Acá en una entrevista para toda velocidad.